Señor Jesús, en esta bella mañana te pido por mis profesores, por mis compañeros. Señor, bendícenos, danos un día más de vida, Señor. Gracias por el alimento, Señor, porque nada, no nos falta alimento. Señor, bendice a todo el mundo para que no se enferme de esta enfermedad, Señor. Y cóbrenos ese por darnos un día más de vida. Amén. Gracias, Ángela. Bien, jóvenes. Entonces, tienen su cuaderno, van a escribir ahí como su tema, ¿verdad? La flexibilidad. Vamos a ver qué entienden ustedes por flexibilidad. Alguien que me quiera decir algo acerca de la flexibilidad. ¿Qué es eso, profe? Vamos a ver qué entiende o qué se le viene a la mente cuando hablamos de flexibilidad. Algo que se mueve mucho, se estira mucho. Algo que se estira, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien más? Como estiramientos. ¿Cómo dice Valerie? Estiramientos. Estiramiento, ¿verdad? Cuando se estira. Vamos a ver, ¿alguien más? Rixi, Ángela, David. Poder tocarse los pies. O sea, de bajar y tocárselo. Eso. Bien, vamos a ver, ¿quién más? No, me viene nada a la mente. Bien, vamos, entonces les voy a compartir para que solamente denme unos segundos para poder estar. Profe, ¿por qué le mira borroso, profe? Es la cámara. Ah. ¿Cuánta carga tiene mi teléfono? Sí me dura. Bien, les voy a compartir ahorita, jóvenes, para que podamos copiarlo de la diapositiva. Esperar que pueda cargar. A ver qué pasa. ¿Logran observar ya, Juan? Sí. Sí. Bien, pues. Entonces vamos copiando lo referente a la flexibilidad. No se mira. Logran observar, joven.
Yo sí. Sí. Yo no puedo. Sí. Terminé, profe. Bien, vamos a continuar. Terminé. Terminé, profe. Vamos a esperar que los demás también continúen y finalicen. ¿Todos finalizaron, jóvenes? Sí, me faltan tres. Vamos, vamos, rapidito, pues vamos a esperar a su compañera. Ahorita en su micrófono, joven. Richie, deshabilite su micrófono.
¿Todos finalizaron, jóvenes? Ya terminé. Bien. Copiaron entonces lo referente, ¿verdad? A la flexibilidad. Ahora vamos a hacer ciertos ejercicios. Vamos a ver si hay algún test para que podamos observar cómo medir la flexibilidad. Profe, yo quiero contar. Sí, está bien, espérese que vamos a ver los videos primero. Denme chance. Cuando hablamos de ejercicios de flexibilidad, siempre vamos, van relacionados con ejercicios de estiramiento, ¿verdad? Para los test necesitamos varias herramientas. Entonces, para la próxima clase los vamos a realizar, pero van a necesitar varias herramientas. Ya les voy a decir cuáles son. Pero ahorita vamos a ver solamente los ejercicios de estiramiento. Así que, Valerie, su cámara, los demás... Somos cinco, ¿verdad? Entonces vayan observando qué ejercicio van a realizar o dirigir el día de hoy ustedes, ¿verdad? Les voy a poner el video completo y ustedes van a ir realizándolos. Eso es al final, ¿verdad? Entonces vamos a observarlo corrido el video y luego lo vamos a realizar. Así que apréndanselo, ¿verdad? Lo voy a compartir y así vamos a observar. No se escucha. Bien, entonces les voy a volver a compartir para que... Me avisan si escuchan ahora. Feels like we're both keeping secrets.
escuche. Vean. Sí, cambiamos. Pero bajo. Llevamos la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Estirando el cuello poco a poco. Una más. Y cambiamos. Y cambiamos. Hacemos un medio giro. Llevamos la cabeza hacia un lado y hacia el otro haciendo una rotación. A un lado y al otro. Venga, la última. Vamos a cambiar de ejercicio. Estiramos los brazos a la altura del hombro y empujamos hacia afuera. Aguantamos unos segundos. 4, 3, 2 y 1. Llevamos los brazos hacia atrás y cruzamos uno y empuja atrás y estiro el otro. Hacemos las últimas. Y estiramos arriba, empujando las palmas de las manos hacia afuera. Dejamos caer los brazos lentamente y intentamos tocar el suelo. Aguanta unos segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Abrimos y tocamos a un lado y al otro estirando el brazo. A un lado y al otro. Aguantamos unos segundos. Los movimientos que sean lentos. Venga, hacemos las últimas y cambiamos. Vamos a hacer los ejercicios de suelo. Cogemos una colchoneta, nos colocamos, abrimos las rodillas, juntamos los pies y empujamos las rodillas hacia afuera. Cambiamos. Llevamos el cuerpo hacia adelante, el glúteo un poquito más hacia atrás y aguantamos. Cuatro, tres, dos y uno. Estiramos las piernas dejándolas abiertas y echamos el cuerpo hacia adelante. Vamos a cambiar de ejercicio. Llevamos el brazo contrario tocando la punta y aguantamos. Aguanta un poquito más. Y ahora sí, cambiamos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Llevamos el brazo por encima de la cabeza, lo alargamos y aguantamos. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Vamos a estirar glúteo. Nos colocamos en esta posición. Rodeamos la pierna con el brazo y presionamos hacia el cuerpo. Aguantamos un poquito más y hacemos lo mismo en el otro lado. Nos colocamos y presionamos la rodilla hacia el pecho. Cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos, estiramos una pierna
flexionamos la otra y alargamos el cuerpo hacia adelante. Aguantamos, 4, 3, 2 y 1. Hacemos el otro lado, estiramos, flexionamos y llevamos el cuerpo hacia adelante. Unos segundos más. Y repetimos otra vez el primer ejercicio. Juntamos las piernas y presionamos las rodillas hacia afuera. Aguanta un poquito más. 4, 3, 2 y 1. Hacemos lo mismo, pero llevamos el cuerpo un poquito hacia adelante y el glúteo un poquito hacia atrás. Como si el pecho quisiera tocar los talones. 4, 3, 2 y 1. Estiramos, abrimos las piernas y llevamos el cuerpo hacia adelante. Intenta tocar el pecho con el suelo. Llevamos un brazo en sentido contrario. Estiramos. Cuatro, tres, dos y uno. Estiramos al otro lado y aguantamos unos segundos. Aguanta unos segundos más. Vamos a estirar el glúteo. Cruzamos las piernas, llevamos la rodilla al pecho y apretamos. Llevamos el cuerpo hacia adelante y aguantamos. Estiramos la otra pierna y ya lo tendremos listo. Aguanta. 4, 3, 2 y 1. Esta ha sido la rutina. Esos son ejercicios de flexibilidad, ¿verdad? Algunos que nos pueden ayudar a poder potencializar, ¿verdad?, la flexibilidad. Así que de pie, jóvenes. Vamos. Ángel, ¿dónde está Ángel? Vamos, jóvenes. Colóquense sus posiciones. Vamos a ver. Voy a ir mencionando a algunos de ustedes y ustedes tienen que ir dirigiendo los ejercicios, ¿verdad? Es que tengo sueño, profe. Quítame el sueño con vamos. Un ejercicio. Vamos a comenzar con Valerie, vamos, dos ejercicios de los que observó en el video. Explíquenos primero cuál es, nos hace la demostración y luego lo dirige, ¿verdad? ¿Dónde está? Deshabilita el micrófono, Ángel. Vamos, Valdi. Este que es así. Me viene la cabeza. Vamos, pues todos de pie. Colóquese bien en posición, Ángel. Colóquese bien, Ángela. Bien. A la cuenta de tres, entonces, Valdi, y luego hace el conteo usted, ¿verdad? Vamos. Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos uno más. Otro ejercicio. Creo que se ponía así. Pero no se ponía así, ponía los pies juntos, ¿verdad? No cruzados. La planta de los pies tiene que estar juntos, ¿verdad? Bien, entonces todos en posición, vamos. Vamos, vamos, vamos. Las plantas de los pies tienen que estar juntas, David, Ángel, ahí. Y tienen que abrir, ¿verdad? Vamos contando hasta 15, Valdi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Vamos a ver, David, ahora sus dos ejercicios. No, era de poner esta cosa aquí y de los hombros, que era así. Vamos, pues, contando hasta 20, vamos. Todos en posición, jóvenes. Vamos, Ángel. Párese, Ángel. Vamos, David. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ah, no, me pasé. Bueno, era hasta 15, ya está. Bien, otro ejercicio, vamos. A ver. Era, este sirve, pro. No, de flexibilidad estamos viendo. De los que observaron en el video. Es venir hasta acá y tocarse los pies. No puede mover su cámara, David. No, para pues, que lo observen bien. Pero bien. No se ve bien. Simplemente viene hasta acá abajo. Y toca los pies. Ok. Entonces, ¿ya observaron, jóvenes, cuál es el ejercicio? Hágalo de nuevo, David. Tocando las piernas y se mantienen ahí, ¿verdad? Debe decir eso, David, por favor, y vamos contando. Vamos, David, usted está dirigiendo el ejercicio. Ah, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15. Ahí está. Bien, vamos, Rixi. Dos ejercicios de los que observamos el video. Profe, voy a ir a traer mi cargador. Profe, que mire que mi teléfono va a descargar. Apúrese. ¿Cuáles son los ejercicios, Rixi? Vamos a ver, Rixi, ¿me escucha? Sí, profe. Vamos a ver cuáles son los ejercicios suyos.
Les dije que pusieran atención al video. Le estoy haciendo una pregunta, Rixi. ¿Cuáles son los ejercicios que va a dirigir ustedes, los que observan el video? Rixi, le estoy preguntando algo. Sí, profe. ¿Cuáles son los ejercicios que observó para que los realice? Bien, vamos todos en posición, jóvenes. Y tienen que extender bien los brazos, ¿verdad? Arriba, vamos. Arriba los brazos, arriba los brazos. Valerie, arriba los brazos. Valerie, arriba los brazos. 4, 5. Espérese, espérese, Rixi, que todos estén en posición. Si no, de nada sirve. Arriba los brazos, Valerie. 1, 2. Vamos a ver, David. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, otro. Otro ejercicio, Rixi. Otro. Sí, son dos. Vamos todos en posición, jóvenes. Ay, ay, ay. Una pierna extendida, la otra flexionada. Y no, se van a mantener ahí. Espere, vamos realizándolo todos. Espérese, Rixi, para que cuente cuando todos estén en posición. Cuente. Vamos, Valerie. Ya, profe. Espérese, que hace falta Valerie y hace falta Ángela. Vamos, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Ahora para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Bien. Cansado. ¿Hace falta? ¿Quién hace falta? Ángel, ¿verdad? Vamos, dos ejercicios, Ángel. Espere, pero me vamos a colocar el teléfono. Vamos todos en posición, jóvenes. David. 1, 2. Espérese, Ángel. Valerie, Ángela, en posición, por favor. Vamos, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. ¿Otro más? Otro. No se vale el repetido, va, profe. No. Que yo ya los tenía en mente. Es que yo tenía este, profe. Yo. Vamos, otro. Acuérdese. Vamos, sigo esperando. ¿Qué otro? ¿Qué otro, profe? ¿Qué otro? Vamos, ustedes observaron el video. De eso se trata, que observaran el video. Bien. Y este profe que le hace así. Baje la cámara que no observamos nada. Solo se mira la mesa ahí. El que le hace así, profe. El de uno. Vamos, sí. Pues, vamos, diríjalo. Vamos todos en posición. Al que le hace así. ¿Cuánto ya, profe? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bien, vamos a ver, jóvenes. Escúchenme bien. Escuchen bien. Les dije que pusieran atención al video, ¿verdad? Que pusieran bastante atención, que vieran los ejercicios que estaban realizando para que ustedes los realizaran posteriormente, ¿verdad? Pero hay algunos que creo que no están poniendo atención e igual forma no están haciendo los ejercicios que se están dando a demostrar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso, vamos a ir haciendo un ejercicio que el que vaya completando el minuto va a poder dejar de hacerlo, y el que baje los brazos pues va a continuar otro minuto más. Aquí les voy a llevar el tiempo, yo voy a poner el tiempo. ¿Cómo así? Vamos a estar así, profe, como águila. Exactamente. Entonces vamos a ver, todos los brazos extendidos a los lados, y quiero ver que los tengan, profe, bien extendidos. Eso pasa por no estar haciendo las cosas correctamente, ¿verdad, David? Vamos, pues, profe. Se ponen a hacer otras cosas que no son de la clase, ¿verdad? Ángela, colóquese bien. David, también en posición. Dele, profe. Empezamos. Vamos, brazo extendido. Extendido todo. Vamos a ver, Ángela. Ángela, David, extiéndalo bien. A los lados, David, a los lados.
Vamos, Ángel, contando, por favor, despacio, hasta 20, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El que lo baje lo va a volver a hacer, ¿verdad? Vamos, 10, siga. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Colóquelo bien, David, no estoy bromeando con ninguno de ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué los bajan? ¿Por qué bajan los brazos? Vamos a ver, Valerie, otros 20, vamos, despacio. Cuente hasta 20, Valerie, nuevamente. Despacio, ¿verdad? Vamos, brazos extendidos. 1, 2. Coloque bien la cámara, David, donde se pueda observar bien. 5, 6. Arriba, los brazos, Ángel. ¡Profe, me duele! Cuente 20 más, Rixi, vamos. 5, arriba, los brazos. 2, 3, despacio. 5, despacio. 7, 8, despacio, o voy a contar yo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ángela, colóquese bien en la cámara, Ángela. Córrase un poquito más hacia su derecha. Córrase un poquito más a la derecha, Ángela. Lo voy a contar yo. Brazos extendidos. Brazos extendidos. Brazos extendidos. Colóquese bien, David. 1. A los lados, Ángel. 2. 3. Ahora haciendo movimiento circular hacia enfrente. Vamos. 4. Sin bajarlo, Valerie. Arriba siempre, ve, arriba, ve, suave. Ahí, ve. 6. Quien lo baje lo va a hacer solo nuevamente. 7. 8. Arriba los brazos, David. 9. 10. 11. Ah, no. 12. 13. Cambio de hora. Vamos, ¡yupi! Vamos, vamos. 13, 14. Arriba, los brazos. 15. ¡Profe, yo no aguanto! 16. 17. 18. Arriba, los brazos. Ángel. 19. 20. Bájenlo. Bien, eso le pasa a jóvenes por no estar haciendo bien
las actividades, ¿verdad? Sus compañeros decían el ejercicio y uno no, ni se paraban ni se tomaban la molestia de seguirlo, ¿verdad? Así que para la próxima clase ya saben, ¿verdad? Si no están haciendo las actividades tal y como son, les voy a poner el doble de lo que hicieron el día de hoy. Así que no, tienen que hacer las actividades bien. Así que nos vemos la próxima clase, jóvenes, el próximo lunes, ¿verdad? Pórtense bien.